El día viernes presentamos ante el Tribunal de Cuentas un pedido de informe de auditoría para que audite todas las cuentas del municipio, de los fondos que reciben. Bueno, a lo largo de esta campaña que uno anduvo visitando a la gente, ese fue el reclamo más que tuve, porque todos quieren saber qué se hace con los dineros que el municipio recibe. Digamos que es uno como una de las autoridades del pueblo, que queremos saber, digamos, cuáles son los destinos de ese dinero que nos pertenece a todos los antofagasteños. Se ha Por la contado. sencilla razón de que en Antofagasta, desde que está el intendente Taritolay, hace 6 años que está, no inauguró ninguna obra de envergadura. Senador, ¿qué lo lleva a analizar la situación? ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Y bueno, son los fondos que recibe, aparte de la coparticipación, son los fondos que recibe, fondos extra municipales y fondos extra pandemia, que son los que reciben todos los ¿Hay un municipios. número aproximado? Y no lo sabemos, por ejemplo, los fondos extra municipales del año pasado, que tenemos información de enero a octubre, recibió aproximadamente 22 millones de pesos, que eso lo tenemos en la planilla. Usted no sabe en qué se gastó ese dinero, si se gastó. Ni yo, ni al pueblo, nadie lo sabe, o sea, no sabemos de ninguno de los fondos, o sea, el intendente nunca se paró a decir cuántos fondos recibe, en qué fue gastado, en nada, o sea, nosotros creo que estamos para controlar que no se dilapiden esos fondos que nos pertenecen a nosotros, ¿Cómo el están los pueblo de hospitales? Antofagasta. ¿Los hospitales hay insumos, hay material? Y el hospital recibe los insumos que le mandan de acá, del Ministerio de Salud. O sea, lo único que recibe eso.